Hola, buenas tardes. Vamos con el tutorial número 2 de cómo decorar nuestras tarjetas Twist Pop-Up. Yo aquí adelanté un poquitito, pero les voy a dar las medidas para que ustedes hagan su tarjeta, para que puedan regalarla a quien ustedes gusten. Lo pueden hacer con cualquier tema y quedan perfectas. Vamos a recortar dos papeles, que viene siendo la tapa exterior, y la vamos a cortar de 5¼ pulgadas por 5¼ pulgadas. Entonces vamos a poner aquí goma. Yo les recomiendo que sea goma líquida. De este modo pueden ustedes reposicionar su papel si no se queda muy derechito. Tienen tiempo, además que será permanente. Este es un cuadrado. Lo vamos a colocar en la parte de arriba. Así. Y vamos a pegar. Y vamos a sacar bien las burbujas de aire. Son dos piezas exteriores. Este es el frente y aquí está la parte de atrás. Y vamos a seguir decorando la parte de enfrente de nuestra tarjeta. Yo voy a colocar estas, que son como unas garras de algún animal. Son un troquel muy bonito. Y vamos a colocarlo al frente también para decoración. Y disculpen a mi Merlina, pero ella está en su papel de cuidando su casa. Voy a colocar la gomita aquí y vamos a colocar sobre la base que ya teníamos. No necesitan estar midiendo lo que quede a los lados, arriba o abajo. Eso háganlo al ojo, de buen cubero, como dice. Y está quedándonos así. Yo con mi troquel de la marca Sussex corté este gato, le puse ya sus ojitos. Y también vamos a colocar goma y vamos a pegarlo arriba del papel. A ponerle su colita. De este modo. Y vamos a pegar aquí en la parte de abajo. Aquí. Esta goma se hace transparente cuando seca, así que no hay ningún problema. Yo me encanta esta del Tacky Glue, pero pueden usar cualquier goma que ustedes tengan. Eso no hay ningún problema. Además, yo aquí le voy a quitar el excedente. Como el rabo es delgado, aquí lo quitamos. Y como les digo, cuando seque va a secar transparente y no se verá. ¿Sí? Aquí este papel es muy bonito. Este papel es de la marca Recollections. Es del tema de Halloween. Recuerdo que fui a la tienda Michaels y ya había pasado Halloween, lo tenían en especial de, creo que de $6, me salió como en $2.50. Quedaban 4 y pues claro que compré los 4, ¿verdad? Y de eso ya les estoy hablando de hace como unos 4 años y todavía lo tengo. Y
Todavía no lo termino y la verdad que tiene unas impresiones muy bonitas de Halloween. Y coloco otra frase que corté, que dice beware, cuidado. Y aquí tenemos lo que viene el centro, el frente de nuestra tarjeta. Y por atrás la dejo así. Puedes poner, por ejemplo, en la parte de abajo, hecho por, o si les gusta colocar eso. Así ya se limpia. O bien, miren qué bonito brilla ese papel. Y este será nuestro frente de la tarjeta. Al abrir aquí ya coloqué papel, que serán dos piezas para arriba y para abajo. Y este será de 3 3/4 de ancho por 5 1/4. Perdón, 5 1/4 de ancho por 3 3/4 de alto. Les digo las medidas así porque este papel es... no tiene ningún dibujo. Pero si nosotros queremos un papel, por ejemplo, que tenga letras como este, pues lo que queremos es que nuestras letras nos queden hacia abajo, no así como lo tengo yo ahorita volteado. Entonces sí tendrán que cortarlo de 5 1/4 por 3 3/4 y ya sus letras les van a quedar perfectas. Ok, entonces vamos a colocar nuestra parte de abajo. Lo hice en color lila sin estampados para que puedan escribir. Ya si ustedes desean pueden hacerle un corte aquí a lo largo y meter una etiqueta con sus datos o para quién va a ser la tarjeta de regalo. Así que coloco la parte de abajo, saco el aire, y aquí lo que usé fueron sellos. Esta era una cartulina blanca y usé este tipo de pinturas. Yo en esta ocasión usé el verde, que es este. Y después sequé el papel y después ya lo pude colocar los sellos. Este fue el que usé. Usé a él y usé a ella. Y estos sellos son de Tim Holtz, de Stampers and Animals. Y son muy bonitos. Estos son ya más grandes. Y para las letras de aquí... usé uno de estos. Este me encanta, que trae a la bruja. Y es también de Tim Holtz. Y también de Stampers. Entonces, como ven, yo aquí ya puse mis cuadros. Estos cuadritos tienen la medida de 2.5 por 2.5. Si no quieren poner un papel arriba, pueden poner su sello en la parte gris. Pero yo quise darle un poquito más de color de lo que es morado y lila y negro. Por eso metí este verde limón. Ya si ustedes quieren poner papeles que tengan figuras, como por ejemplo estos que se recortan, pues ya ustedes los recortan a la medida y los pegan arriba. Si no los tienen, un sellito, cualquier sellito que tengan, un recorte de periódico, como les dije en el tutorial número 1, o de revista o de periódico que les guste, y les va a resultar igual de bonito. No precisamente tienen que comprar los papeles o andar buscando, que sí están bonitos, pero un poco caritos. Así que voy a colocar mi último aquí. Y como pueden ver, puse pedazos de recorté 2 de esta telaraña y recorté un pedazo y lo puse aquí
y el otro lo puse de este lado. Este es un pedacito que al cerrarse se dobla. Y para que no quede aquí tan sencillo, vamos a poner este fantasmita. Yo ya chequé y no interfiere en el para que nuestra tarjeta cierre perfectamente, no interfiere en eso. Entonces vamos a poner aquí, presionamos. Antes de que seque nuestra goma, vamos a checar. Y sí, no interfiere para nada. Entonces aquí pegamos bien nuestro fantasma. Y aquí tenemos nuestra tarjeta Twist Pop-Up. Tarjetita. Sencilla. Y la verdad a mí me encantó. Se me hace muy, muy bonita. Aquí puse también un pedacito de la telaraña y también cierra. Así que esta es nuestra tarjeta, es el tutorial número 2. En el tutorial número 1 está cómo hago todo el mecanismo de la tarjeta. Recuerden que pueden hacer la medida que ustedes gusten, el mecanismo viene siendo el mismo, solamente que si es una tarjeta muy pequeñita, pues si este yo lo hice de 3 pulgadas por 11, este que va pegado al mecanismo, pues lo tendrán que hacer de 2 por 11 o más pequeñito. Pero a mí esta medida 5.5 pulgadas o 6 pulgadas, como los otros que he hecho, que les enseñé, para mí es la medida perfecta de una tarjeta. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial número 2. Y nos veremos muy pronto con otra tarjeta y otro mecanismo. Yo soy X Montano y gracias por ver el tutorial. Hasta luego.